Buenos días a todas y a todos. Buenos días a todas y a todos. Es un placer darles la bienvenida el día de hoy a la sesión bilateral del Diálogo Regional de Política, donde vamos a poder tener la oportunidad de reimaginar, reconfigurar y recuperar el empleo con enfoque de género en Ecuador. Los eventos del último año han tenido un impacto sin precedentes en todas las esferas de la vida. Además de la severa crisis sanitaria, estamos inmersos en una seria crisis económica que ha resultado en la pérdida de un enorme número de empleos. La pérdida ha sido particularmente fuerte para las mujeres, 2% más de desempleo que para los hombres. Además de ser un grupo tradicionalmente menos representado en el mercado laboral, que enfrenta brechas salariales y menor participación en posiciones de liderazgo. No solo las mujeres son mayormente empleadas en los sectores más afectados por la pandemia, sino que se suma a esto la carga familiar, que en la mayoría de los casos recae sobre ellas. Debemos trabajar para proponer soluciones accionables que puedan ser implementadas de manera fácil y rápida en el país. Por esto, hemos convocado hoy a distintas autoridades de finanzas, de trabajo y de la mujer de Ecuador en un mismo espacio con actores importantes de la comunidad empresarial. Una parte muy importante de la agenda del banco es la creación de empleo y el empoderamiento femenino, pilares fundamentales para salir de esta crisis. Para eso, necesitamos desarrollar soluciones costo-efectivas que nos permitan acelerar la recuperación del empleo y promover la inserción de grupos vulnerables en la fuerza laboral. El día de hoy mantenemos este espacio con el propósito de identificar las barreras estructurales de la inserción laboral, en particular aquellas que afectan desproporcionalmente a las mujeres. Queremos entregarles herramientas para generar políticas dirigidas a reactivar y recuperar el empleo en el Ecuador. Somos conscientes de la magnitud de estos desafíos y las limitaciones que enfrentan los gobiernos. Por eso, desde la Oficina del Vida en Ecuador, estamos completamente comprometidos en apoyar al país, trabajando con todas las entidades relevantes para lograr la recuperación inclusiva del empleo. Les deseo un diálogo muy productivo y muchas gracias por su interés y participación. Gracias. Adelante. Muchísimas gracias, Adriana, por esta introducción. Mi nombre es Mariano Bosch, yo soy el jefe interino de la División de Mercados Laborales del Banco Interamericano de Desarrollo. Les doy la bienvenida a este evento, a esta reunión bilateral con Ecuador. Déjenme poner un poquito de contexto a la situación. La pandemia del COVID, todos sabemos, representa uno de los mayores desafíos para la región en las últimas décadas, obviamente en Ecuador también. Además de afectar a la salud de millones de personas, está generando una crisis de empleo sin precedentes que vamos a sufrir en los próximos años. Esta crisis está afectando, como decía Adriana, particularmente a determinados grupos. Las mujeres es uno de ellos. Dejen que les dé algunos datos. Desde septiembre del 2019 hasta septiembre del 2020, que es para los últimos datos disponibles en Ecuador, se han perdido alrededor de 600.000 empleos. Esto representa casi el 8% del empleo total en Ecuador. Estos son efectos que estamos observando no solo en Ecuador, sino en toda la región, no por ello menos dramáticos. Las mujeres han perdido alrededor del 10% del empleo versus los hombres, que han perdido el 7%. Pero sí que estamos observando estos patrones de desigual impacto de esta recesión. Este es un problema muy complejo, no queremos minimizarlo, requiere soluciones innovadoras desde múltiples aristas y este es el objetivo de este evento, ver todas las aristas, ver las distintas voces que pueden contribuir a una acelerada recuperación del empleo en este año 2021 y el subsiguiente. Desde nuestra perspectiva, desde el BID, esto requiere no solo recuperar el empleo que se ha perdido, sino también reimaginar cómo podemos generar un mercado laboral más inclusivo. Y esto muchas veces requiere reconfigurar
las habilidades de los trabajadores, la manera en la que operan las empresas en nuestros mercados laborales y volver no a donde estábamos antes del 2020, sino a un mercado laboral más productivo, más inclusivo, más formal. Con esta breve introducción quiero dar paso a nuestro primer panel, que es un panel de lujo. Tenemos el privilegio de que nos acompañe el ministro de Trabajo, Andrés Ix, y el viceministro de Producción e Industria, Jackson Torres, desde la parte del sector público. Bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y por el lado del banco tenemos a Stephanie Boeda, jefe de Género, Diversidad e Inclusión de la División de Servicios de Asesoría del BID Invest. ¿Cómo estás, Stephanie? Muchas gracias por acompañarnos. Quiero agradecer a todos los panelistas por estar aquí con nosotros. Estoy seguro que aprenderemos muchísimo. Y la idea de este panel, como la de todo el evento, es que esto sea un conversatorio. Un conversatorio donde, obviamente, exponemos lo que se ha hecho y lo que se podría hacer, pero que intercambiemos estas opiniones de qué más se podría hacer y, sobre todo, cómo el BID podría apoyar para acelerar algunas de esas políticas. Cada panelista va a disponer de 5 minutos para responder algunas de las preguntas que yo plantearé. Y a partir de ahí podemos establecer una conversación. Se van a abrir el chat para que la gente haga preguntas. Y la idea es que todas las preguntas que recojamos a lo largo de estos distintos paneles las podamos discutir al final en una conversación más abierta, más informal. Déjenme empezar por el señor ministro de Trabajo. Quisiera plantearle la siguiente pregunta. Realmente el COVID ha supuesto un shock en muchísimos frentes y la política laboral ha sido uno de ellos. ¿Cómo han vivido desde el Ministerio de Trabajo ese shock y cómo se han adaptado a las nuevas necesidades que nos está planteando el mercado de trabajo en pandemia? ¿Cuáles han sido algunas de las políticas que se han implementado para mitigar ese impacto y empezar a salir? Y, si me permite, si hay alguna herramienta en concreto que usted destacaría que ha resultado particularmente útil, creo que podríamos establecer una discusión alrededor de esa herramienta. Y si hay alguna que a usted le hubiera gustado implementar, pero por condiciones económicas o de economía política no se ha hecho, también creo que sería útil entender por qué no se puede hacer. Muchas gracias, señor ministro, y el espacio es suyo. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias también a mis compañeros de panel y al banco por la invitación. Muy bien, señalabas las cifras. Llegamos a un 13,3% de desempleo durante junio del año 2020, el más alto que ha registrado el país. Apenas un 16% de los ecuatorianos tenían acceso a un trabajo adecuado, y esta situación era aún peor con las mujeres. Además, la mitad del país estaba en la informalidad en medio de la crisis del COVID. Y a esto le sumamos algunos problemas adicionales. El Ecuador está en un proceso de reinstitucionalización, por lo tanto, ese proceso también ha exigido un desgaste político importante, y el Ecuador no tenía ahorros. El Ecuador ha logrado recomponer sus finanzas públicas, pero eso es un proceso que también toma tiempo. Por lo tanto, era muy difícil aplicar políticas contracíclicas, y me adelanto quizá a la respuesta de la segunda pregunta. Por ejemplo, hubiera sido muy interesante que el Ecuador tenga la capacidad financiera para poder hacerse cargo de parte de las remuneraciones de los trabajadores del sector privado y ayudar a sostener esas plazas de trabajo. Lamentablemente no teníamos las condiciones económicas para eso. ¿Qué es lo que hicimos desde las políticas laborales para intentar dar una mano? En primer lugar, generar mecanismos temporales que permitan tanto a trabajadores como a empleadores ponerse de acuerdo para preservar las fuentes de trabajo. Esto ha sido muy importante. Logramos sostener una caída muy fuerte que teníamos del empleo desde marzo hasta junio, desde julio que comenzaron ya a aplicarse estas nuevas herramientas jurídicas. La caída se frenó y comenzamos desde ahí un proceso de crecimiento. También generamos nuevas modalidades contractuales, especialmente modalidades contractuales que generen certezas a corto plazo. Modalidades contractuales que se puedan utilizar alrededor de proyectos, por ejemplo, con lo cual
se podían generar ingresos temporales para los ecuatorianos y además lograr una transferencia de conocimiento rápida que también ayude a nuevos emprendimientos. Le dimos ahí también una prioridad a ciertas modalidades que puedan ser fácilmente adaptables por distintos sectores económicos, con dos énfasis. Uno, los sectores que más rápidamente podían generar plazas de trabajo, sectores agrícolas, de la construcción, manufacturas, comercio. Y por otro lado, aquellos sectores que estaban más golpeados y que van a necesitar un tiempo mucho más largo para recuperarse, sector turístico, entre ellos. El resultado es que en pocos meses logramos bajar esa tasa de desempleo a la mitad. Pasamos del 13,3% al 6,6% y duplicamos el empleo adecuado. Aún lejos de los números prepandemia, hay que decirlo. Esto no es, no son datos que nos permitan estar tranquilos, pero sí que nos marcan un camino adecuado de recuperación y sobre todo que nos han ayudado a identificar qué políticas han sido más útiles que otras para poder avanzar. Falta bastante por hacer. Yo creo que, por ejemplo, el apoyo que hemos recibido de los multilaterales, entre esos del BID, ha sido importantísimo para que ahora sí tengamos ya algo más de recursos para aplicar una política que la anunciamos hace poco, que es un bono, una ayuda para aquellas personas que perdieron su trabajo durante el año 2020 y no lo han recuperado. Esto va a generar un alivio a las familias, seguramente va a generar también una dinamización de la economía que genera a su vez más plazas de trabajo. Estamos enfocándonos de una manera muy fuerte en atacar los problemas estructurales que están impidiendo que las mujeres entren al mercado formal de trabajo. Habíamos dicho que si las cifras son malas para los hombres, para las mujeres son aún más graves. 7 de cada 10 empleos que se generan desde que comenzó la pandemia han ido hacia los hombres y apenas 3 hacia las mujeres. Y por lo tanto, estamos planteando un incentivo tributario, una deducibilidad del 150% por cada contrato adicional de mujeres que creen las empresas, con lo cual mientras más mujeres contraten y mejor les paguen, más beneficio van a tener. También lograr un camino de crecimiento para ellas, para que logren llegar a la punta de las pirámides empresariales. Apenas un 5% de las mujeres ocupan los puestos más altos de dirección. Si logramos introducir allí más mujeres, sabemos que las decisiones van a ser mejores y las empresas van a ser más productivas, más rentables, sobre todo van a ser más justas en su estructura. Y también queremos romper algunos prejuicios, sobre todo aquellos relacionados con que una mujer es un problema por el costo para una empresa y sobre todo una mujer en edad de ser madre. Estamos planteando, por ejemplo, que se puedan compartir las licencias de maternidad y de lactancia, siempre que la mujer así lo quiera con su pareja, para romper este prejuicio. También generar condiciones muchísimo más objetivas en la contratación que pueda ayudar a identificar cualquier tipo de discriminación. Y creemos que este proyecto de ley, en caso de ser aprobado, me parece que va a tener un consenso bastante amplio, marcará un antes y un después en las relaciones laborales para las mujeres. Estamos también trabajando con la sociedad civil en un paquete de reformas para modernizar la legislación laboral. Creo que va a tener apoyo porque al haberlo hecho con la sociedad civil y con nuevos actores, desempleados, las mismas mujeres, jóvenes que tienen dificultades de acceso al mercado laboral, y no solamente con los actores tradicionales, que son gremios empresariales y sindicatos, le ha dado mucha más amplitud y ha logrado equilibrar muchas de esas posiciones. Y el fondo de todo es que tenemos que encontrar relaciones laborales más justas, relaciones donde ambas partes quieran apostarle a la relación laboral de largo plazo. Y eso no va a suceder si es que no se tiene un ganar-ganar. Por lo tanto, esto de manera general es lo que hemos impulsado y creemos que ha dado buenos resultados hasta el momento. Muchas gracias, señor ministro. Muy completa su respuesta. Nos das un panorama muy claro de cuál ha sido la respuesta de Ecuador a la recesión. Y déjeme destacar esta última línea que usted destaca sobre la modernización de la legislación laboral. Una de las preocupaciones desde el BID ha sido siempre el tener regulaciones que se vayan adaptando a la nueva realidad. Y siempre pensamos que parte de un poco el impacto de esta pandemia podría ser que algunos países empezaran a replantear problemas estructurales que existían antes de la pandemia. Y creo que esto puede ser un comienzo para tener esa conversación. Déjeme pasar a Stephanie, que queríamos preguntarle sobre cómo, desde el punto de vista del sector privado, es muy evidente que el país y que los países de la región han tenido que actuar rápido y ser flexibles para adaptarse a la nueva normalidad.
las empresas han tenido que adaptar sus procesos productivos, la manera de contratar, cómo se relacionan con los trabajadores. Estefanía, ¿nos podrías contar cómo el banco ha apoyado a las empresas para reconvertir estos procesos y adaptarse a estos desafíos y oportunidades de la pandemia? ¿Y cuáles son potencialmente algunas de las avenidas de colaboración que podríamos tener en un futuro con el BID Invest? Muchísimas gracias por la pregunta, Mariano. Buenos días a todos y buenos días a mis colegas, ministros, panelistas. Buenísima pregunta. Mira, para los que no nos conozcan, BID Invest es el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo. Nuestros clientes son el sector privado de América Latina y el Caribe. Y como Banco de Desarrollo los apoyamos con un combo de asesorías con financiamiento. Esto es importante porque a través de esto podemos incrementar las capacidades del sector privado en temas medioambientales, pero también y sobre todo en temas de diversidad e inclusión para justamente crear un sector privado mucho más inclusivo en América Latina y el Caribe. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque necesitamos tener el 100% de los talentos. El ministro mencionaba en este momento que solo 5% de las mujeres están en puestos de liderazgos en Ecuador. Esto tiene que cambiar y tiene que cambiar por varias razones. Las encuestas, el último reporte de McKinsey mostró que las empresas que tienen liderazgo diverso pueden y son mucho más rentables, ¿no? El Sustainable Stock Exchange mostró que si una empresa tiene 30% de mujeres directoras, sus acciones son hasta un 6% más rentable. Entonces, creo que el business case ya está. ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos visto y particularmente en Ecuador? Bueno, en Ecuador hemos visto que 2.7 millones de empresas van a estar cerrando. Ha caído la región 14% de las exportaciones. En América Latina y el Caribe todavía 40 millones de hogares están sin conexión a Internet, sabiendo que hoy lo que nos está permitiendo seguir, estar conectados, es justamente estas acciones y conexiones a las redes. Entonces, ¿qué estamos viendo y qué estamos haciendo y cómo podemos apoyar desde la trinchera del sector privado para que esto cambie? Bueno, en Ecuador en particular hemos visto que desde septiembre de 2020, 3.3 millones de mujeres que están activas, de estas, 8% están sin empleo, ¿no? Y de ellas, también el 21% están en subempleo, lo cual obviamente es un gran problema. Si Ecuador no tiene al 100% de sus talentos en el tejido productivo, no vamos a poder cerrar estas brechas, no vamos a poder seguir adelante y poder cambiar el paradigma. ¿Cómo los podemos apoyar desde BID Invest al sector productivo, al sector financiero de la región y en particular de Ecuador? Bueno, nosotros, como lo mencioné en un inicio, prestamos financiamiento y asesoría. Déjenme contarles un par de ejemplos de cómo podemos apoyar. En Tiendas Tía, en Ecuador, apoyamos al tejido productivo en las cadenas de valor. Apoyamos a que hubiera un assessment de cómo incluir en las cadenas de valor a productores indígenas y productores afroecuatorianos dentro de esta cadena de supermercados. Esto nos permite crear más empleo e integrar al tejido productivo a minorías que generalmente tienen dificultad a poder accesar. Lo hicimos también proveyendo financiamiento a estos pequeños productores para que pudieran crecer y llevar sus negocios al siguiente nivel. Como lo mencioné, estamos convencidos también que tener diversidad dentro de las empresas es importante. Y con Adelca, un sector en donde las mujeres no están tradicionalmente representadas, trabajamos para obtener una certificación, la certificación EDGE, Economic Dividend for Gender Equality, que permite observar y ayudar a las empresas a cerrar brechas de género dentro de sus lugares de trabajo. Esto es importante porque está enviando una señal a varios niveles. No solo a los empleados de la compañía diciendo queremos cambiar las cosas y estamos tomando acciones, pero también, y muy importante, a muchos inversores, ya que cada día más los inversores institucionales y privados están buscando empresas que tengan diversidad e inclusión, que tengan políticas inclusivas, ya que esto es una muestra de un mejor negocio hacia el futuro, de una mejor resistencia hacia las crisis. De hecho, un estudio de McKinsey mostró
que las empresas que han mejor resistido la crisis fueron aquellas que tenían liderazgos diversos. Liderazgo diverso que, como sabemos, nos va a traer mejores decisiones, más innovación, diferentes visiones frente a una crisis. Contarles también que con el sector financiero hemos estado trabajando de manera profunda. Mencioné a las mujeres como empleadas, mencioné a las mujeres como emprendedoras a través de cadenas de valor, pero también y sobre todo es importantísimo fomentar el acceso al crédito a las mujeres empresarias, a las mujeres emprendedoras de Ecuador, para que puedan seguir llevando sus negocios adelante. ¿Qué pasa? Nos dimos cuenta, y un estudio que hizo el BID junto con el gobierno de la Comisión para el Mercado Financiero en Chile, se dieron cuenta que a préstamos idénticos, un 18% de las mujeres recibían menos ese crédito. Entonces, tenemos ahí claramente un problema. Nosotros en Banco Guayaquil trabajamos estableciendo una herramienta de sesgos para los oficiales de crédito y poder ver cuál era esa brecha que estaban teniendo dentro del banco los oficiales de crédito. Compartimos esto con Banco Guayaquil y pudimos entonces, mostrar no solamente que pueden estar dejando negocio, pero sobre todo que hay que acelerar el acceso al crédito para las mujeres. Nosotros podemos apoyar al sector financiero creando productos financieros para la mujer. La mujer, como lo sabemos, paga mejor, es una cliente más fiel y es mucho más responsable en el establecimiento de sus créditos. Entonces, esto es verdaderamente algo que puede ayudar a cerrar esas brechas. Y ya para terminar, Mariano, contarte también que algo que nosotros hemos visto y que nos parece extremadamente importante y que quisiera compartir con toda la audiencia son las herramientas gratuitas que existen. Hay una herramienta de autodiagnóstico de sesgos y de brechas en el sector privado, es el WEP Tool, Women Empowerment Principle Diagnosis Tool. Esta herramienta es gratis, es online, está en español y permite que las empresas puedan tener un primer pantallazo de cómo están en temas de equidad de género. Me parece algo que cualquier empresa, cualquiera de las personas que están con nosotros esta mañana puede observar y puede llevar a cabo para darse una primera opción. Y sobre todo, y esto es muy interesante, hay siempre consejos. Si yo, por ejemplo, me doy cuenta que tengo un tema con brecha salarial, ahí tengo algunos recursos, algunas ideas para poder iniciar. Y obviamente podemos seguir esto hacia adelante. Comentarles también de la iniciativa Paridad de Género, una iniciativa que tenemos a nivel del Grupo BID, en donde es cerrar las brechas de las mujeres en posiciones de liderazgo, cerrar brechas y traer a más mujeres a la fuerza laboral y sobre todo también cerrar las brechas económicas. Lo hacemos a través de líderes del sector público y sector privado, trabajando de la mano para cerrar esas brechas con una manera muy específica por país. Entonces, creo que instrumentos hay. Creo que estamos delante de una crisis que va a necesitar el trabajo conjunto del sector público, privado y tercer sector para poder cerrar estas brechas. Nos tenemos que enfocar, como lo dijo el ministro en su intervención previa, en enfocarnos a crear esos empleos para las mujeres, a mostrarle al sector privado que emplear mujeres no es una mala decisión, sino todo lo contrario. Y esto también va a tener que evolucionar con el tema del rol de los hombres en la casa, el tema del cuidado, el tema de cambiar normas sociales. Entonces, esto es un trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad, cada uno desde nuestra trinchera, para poder avanzar. Y desde BID Invest y el Grupo BID, estamos más que dispuestos a apoyar a todo el sector productivo de Ecuador y de otros países de la región para poder cerrar estas brechas con herramientas financieras como las que mencioné y no financieras. Los bonos de género, lanzamos también un bono que nos está permitiendo cerrar esas brechas y acelerar el financiamiento a las pymes mujeres. Entonces, creo que con esto puedo dejarlo, pero reafirmar el compromiso del Grupo BID y BID Invest hacia el sector privado ecuatoriano para poder cerrar estas brechas. Muchas gracias, Stephanie, por tu respuesta. Yo creo que has dado una muy buena perspectiva de cómo desde el Grupo BID podemos apoyar en distintos frentes. Y eso me lleva a
una temática que creo que es fundamental para la recuperación. Las alianzas público-privadas. ¿Cómo desde todos los sectores, desde el sector privado, desde el sector público, podemos tener una estrategia conjunta para una recuperación del empleo más inclusiva? Me ha gustado mucho esta visión que nos das de que la recuperación tiene que ser con un liderazgo diverso. Creo que este es uno de los componentes de cómo no solo recuperar los empleos que teníamos anteriormente, sino transformar los mercados laborales de la región. Doy paso al viceministro de Torres. ¿Cómo desde su perspectiva y en este contexto de cómo impulsar las alianzas público-privadas, cuál ha sido la respuesta del Ministerio a los desafíos de la crisis? ¿Y cuáles son algunas de las sinergias que usted ve podrían potenciarse en el futuro en términos de colaboraciones con el sector privado? ¿Cómo traer al sector privado a esta transformación del mercado laboral ecuatoriano? Gracias, gracias Mariano, buenos días, saludos al ministro Ich, Andrés, mucho gusto, buen día a todos los panelistas, también a todo el equipo de trabajo. Gracias Mariano, realmente el trabajo que se realizó en el 2020 fue fundamental para tener una directriz muy clara. El país no estuviera como está, de alguna manera estamos sufriendo, padeciendo, pero estuviéramos peor si el sector privado no hubiera apoyado, no hubiera puesto el hombro. Realmente al Ecuador, la parte más fuerte, el aliado más fuerte que tenemos es el sector privado, quien en el año 2020 cerramos con unas ventas aproximadas ya de 19 mil millones de dólares, que en comparación con el 2019 eran 22 mil. Es decir, al final del año el Ecuador se recuperó ya en el tema de ventas. Por eso es gracias a la articulación público-privado, como tú lo mencionas, Mariano. Importante el aprendizaje que tuvimos durante la pandemia, el poder articular que las empresas sean un sitio seguro laboral en tema de COVID, fue el compromiso de las empresas de tal vez bajar su rentabilidad, por así decirlo, y todos esos fondos pasarlos a un tema de bioseguridad, de darles transporte de la casa a la empresa, de que tengan pruebas rápidas al inicio de cada empleo, de armar una carpa con enfermeras, un conductor para revisión de todos los empleados. Eso realmente es un ejemplo a seguir. Y en ese sentido, desde el Ministerio de la Producción articulamos con todo el sector productivo, con las cámaras de la producción. Y fue un trabajo que valió la pena porque permitió saber que al unirnos público y privada es el éxito. Hay que recordar, el sector público tiene que rayar la cancha, solo pone las reglas de juego, que realmente el play, el principal son los privados, es el ciudadano, cómo se mueve la estrategia. Si ponemos unas reglas de juego claras, el sector privado sabe hasta dónde llegar, sabe hasta dónde ir. Y en época de pandemia, Mariano y a todos, es increíble decir que realmente el sector privado sacó la cara. En el año, tenemos prácticamente en el año 2020, 15.500 millones de exportaciones no petroleras. Es decir, subimos y mejoramos en relación al 2019 en las exportaciones no petroleras, donde el camarón, banano, cacao, flores, atún despuntaron. El Ecuador se convirtió en el mundo de premium a sustainable en el mundo al tener productos de calidad, sobre todo porque empezamos a cumplir todos los protocolos de bioseguridad. Es un poco como aterrizar un poco qué significa el sector privado desde el punto de vista desde el Ministerio de la Producción. Realmente son nuestros aliados, tenemos mesas de permanente trabajo. El reto es continuar con estas alianzas público-privado. Justamente hemos visto que esto nos puede llevar a tener nuevas expectativas. Sobre todo, empezamos a trabajar también en las MIPYMES y en los equipos de trabajo, donde tuvimos el tema que a través del Ministerio de Trabajo sacamos a través de la Ley de Orgánica de Apoyo al Emprendimiento, reducción de jornada laboral, apertura entre empleadores y trabajadores, que fue fundamental. Ese punto de equilibrio en que realmente el trabajador también se ponga de parte de la parte privada, en la cual llegar a un punto de equilibrio y permite una negociación de horas de trabajo, de poder asistir. Apertura de nuevos emprendimientos. Justamente también sacamos la ley de emprendimiento y logramos que este año también no se quede atrás y poderla asistir. La extensión de cobertura de prestaciones de salud del IES, la prórroga en el pago de deudas hasta noviembre del 2020. Es decir, todos se pusieron la camiseta del país y empezaron a tratar de extender plazos, la banca privada, la banca pública. Y obviamente incluyó
de tratar de aplazar esos cobros de las cuotas de 2020 por las bajas ventas que tuvimos en el primer semestre. Dentro de las acciones del Ministerio de la Producción fue ser parte del COE Nacional, donde logramos articular con la Mesa 6 de Trabajo todas las acciones justamente para mantener activa la producción. Estas ventas que te hablaba de más de 15 mil millones se debe a que se mantuvieron corredores logísticos, los puertos se mantuvieron activos, la gente estuvo trabajando, las personas querían ese trabajo, la única solución es querer asistir a las jornadas de trabajo y eso fue fundamental para trabajarlo. En el tema de este reto que tenemos en este 2021 es mantener ese nivel de exportaciones, porque al mantener exportaciones, todos los encadenamientos productivos se van a anclar a estas empresas. El encadenamiento productivo lo estamos llevando desde la base del campo, el agro, dándoles capacitaciones permanentes, articulando a encadenamientos productivos con empresas anclas que les permita tener realmente una cadena de venta. Ya lo mencionaba justamente con la empresa TIA, que realizaron trabajos justamente desde la parte rural, donde la gente podía presentar sus proyectos y llevar adelante. Como decía, la producción, el encadenamiento productivo, mantener activas 26 mesas sectoriales, diálogo permanente entre el sector público y el sector privado, llegando a acuerdos de trabajo, realmente ha quedado ya instaurada esta herramienta. Sí, estas mesas sectoriales las tenemos permanentemente y yo creo que es un resultado que queda fijado, en el cual ya no se trata de poner un tweet, un reclamo, una carta, es una llamada. Hay un tema que nos preocupa, se arma una mesa de trabajo con los actores correspondientes, Ministerio de Trabajo, Ministerio de la Producción, Ministerio del Ambiente, y tratamos de llegar a acuerdos internos y construir una solución para los problemas planteados de ese sector productivo. En lo referente al enfoque de género, desde el Ministerio de la Producción, realmente fue vital y fundamental. En la época de COVID llegamos a más de 20 mil capacitaciones a microempresarias y emprendedoras del país. La mayoría mujeres, casi el 90% de este dato son mujeres. Fue un poco romper una brecha de esta alfabetización digital que, claro, a todo el mundo nos cogió en una etapa en la cual todos pensábamos que estábamos listos para una venta vía digital. Cuando empezaron a hacer los negocios, realmente el WhatsApp no era suficiente, no existían plataformas de pago que nos permitan trabajar. Y ese ente muy fuerte de tener ya un Zoom que se pueda permitir llegar a más gente, logramos este número. Y sobre todo una capacitación directa con mujeres, y sobre todo una alfabetización digital que permitió empezar a colocar más productos en el mercado, artesanías, productos de la casa. Y eso también es una herramienta que hasta ahora ya está instaurada desde el ministerio. Llevamos ya hasta ahora, este mes de febrero, 3 ferias virtuales, donde la mayoría siempre es el sector, son las mujeres que participan. Creemos fundamentalmente que cuando está una mujer liderando una microempresa, va a tener mucha más fuerza y mucha más precisión para tomar decisiones. Eso es un hecho. Mis subsecretarias son mujeres. Tenemos una ideología desde que se pueda trabajar y pueda tener este tema adelante. La parte fundamental que estamos trabajando ya en una política directa y la estrategia de economía violeta en el Ecuador, que me parece que luego habrá un panel también con la gente que maneja desde justamente el tema de mujeres, donde podamos promover créditos de acceso a emprendimientos y servicios para superar la pobreza por ingresos de las mujeres, facilitar el incentivo para emprendimientos asociativos y MIPYMES y incentivar esfuerzos liderados por mujeres jefas de hogar, productoras, trabajadoras, independientes, entre otras. Y incentivar sobre todo a la gran empresa a través de diferentes estrategias que puedan sostener el empleo de mujeres y erradicación de la violencia contra la mujer. Estamos en un trabajo justamente con la Cámara de Industrias de Pichincha, con la Cámara de Industrias de Guayaquil, justamente para articular y que desde la gran empresa sea sea visible todo este trabajo de articulación en el sentido de economía violeta. Nuestro principal objetivo como Ministerio de la Producción es promover la economía violeta, fomentar y fortalecer el emprendimiento y el tramado empresarial de las mujeres en el sector productivo manufacturero. Eso para nosotros es fundamental, como lo decía Stephanie, es increíble ver cómo cuando una mujer se encadena a un proceso productivo, es lo que une realmente y pueda llevar todos esos procesos adelante hasta lo que son las ventas, que es lo que más queremos.
hasta ahí te di una visión general por el tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, señor viceministro. Creo que nos ha dado un panorama espectacular de cuáles han sido la gama de acciones que desde su ministerio han podido implementar. Yo quería pasar un poquito a mirar hacia adelante y creo que ya estamos un poco retrasados en todos los eventos donde siempre participo. Ya en el primer panel estamos retrasados 10, 20 minutos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para que, si pueden, de manera muy breve, en una frase, mirando hacia el 2021 y 2022, ¿qué política, qué acción desde donde ustedes están les gustaría impulsar? Si pueden ser muy breves, creo que esto nos daría un eje a través del cual poder discutir en la sección final de esta conversación, cómo poder implementar esas políticas que ustedes piensen que realmente podrían acelerar y recuperar el empleo y transformarlo, como hemos venido comentando. Le doy la palabra, señor ministro. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Tal vez yo recogería algo que dijo Stephanie, que es que el Ecuador no puede salir adelante si es que sus mejores talentos no están involucrados. Y yo siempre pongo este ejemplo, es como comenzar a jugar un partido de fútbol y que te saquen a 5 de tus mejores jugadores y te pidan que compitas en igualdad de condiciones. No hay manera. Creo que la urgencia más grande que tenemos en este momento es incorporar más mujeres al mercado formal de trabajo. Quitar todas las barreras de acceso a ese mercado formal, porque la informalidad me parece a mí que es la amenaza más grande que tenemos en este rato. Y mujeres que están en este momento sin condiciones adecuadas de empleo, sin remuneraciones adecuadas, el quintil más bajo de las mujeres en el Ecuador gana un poco más de $40 al mes. Y tampoco tienen una red de protección social adecuada. Así es que el enfrentar la informalidad requiere, uno, de una cooperación permanente entre el sector público y el privado. Entender cuáles son aquellas cosas que le están haciendo más atractiva la informalidad, que están evitando que los ecuatorianos, los negocios, se metan dentro de un régimen legal adecuado. En segundo lugar, ¿qué podemos hacer para incentivar nuevas plazas de trabajo y contrataciones? Porque es mucho más fácil tomar decisiones para avanzar adecuadamente con una política pública de largo plazo, cuando la gente tiene la tranquilidad de saber que el día de mañana tendrá algo de comida en su mesa. Y por lo tanto, me parece que nuevamente las acciones en las cuales deberíamos ponerle la mayor cantidad de esfuerzo están allí, en modernizar y adaptar la legislación laboral al nuevo mundo que tenemos en este momento. Entender que el sector privado y el sector público tienen que ser socios en estos avances de política para salir de una situación tan compleja. Pero entender también que ese equilibrio debe darse entre empleadores y trabajadores de una manera que logre que estas políticas sean sostenibles en el largo plazo. Cuando la balanza termina inclinada hacia uno de los dos lados, lo que pasa es que después el rechazo a esa posición o ese tipo de políticas nos hace que nos vayamos completamente al otro extremo y terminamos con unas distorsiones muy grandes. Así es que quizá la respuesta debería ser, Mariano, necesitamos equilibrio, necesitamos priorizar las relaciones laborales justas por sobre cualquier tipo de dogmas o de banderas políticas. Necesitamos que la conversación sea una conversación ciudadana que exceda los gobiernos de turno, a las autoridades de turno, y que tenga la suficiente legitimidad para que se entienda que debe ser el tema prioritario en la discusión pública, ¿no? Cómo generar estas oportunidades que nos permitan romper la transmisión intergeneracional de la pobreza, que nos permitan tener cierta confianza en que nuestros hijos van a tener mejores condiciones de las que nosotros tenemos en este momento, y sobre todo que nos permitan confiar en apostarle a un Ecuador del futuro o a una sociedad del futuro muchísimo más equitativa. Muchísimas gracias, señor ministro. Me quedo con dos palabras, talento e informalidad. Creo que son ejes fundamentales sobre los que formular políticas. Luego podemos discutir sobre ello. Stephanie, de manera muy breve, ¿dónde apostarías tú 2021? ¿Qué política, qué acción? Gracias, Mariano. De manera muy breve. Bueno, como lo dice nuestro presidente Mauricio Claver, creo que es apostarle al emprendimiento, a aumentar las exportaciones hacia nuestra región
y obviamente todo el tema de la economía digital. El mundo va a cambiar y hay que enfocarnos en un empleo, en dar las capacidades y las habilidades técnicas, lo que llamamos el upskilling y reskilling, ¿no? Creo que eso es súper importante. No olvidarnos que no solo las mujeres tienen menos empleo, pero también es de menor calidad, las altas tasas de informalidades, no olvidarnos de esto. Entonces, echarle mucho ojo, como decimos en México, en mi país, a estos temas para que no salgan. Y creo que para terminar, no dejar de poner el acento sobre las alianzas público-privadas. Estos retos son globales, son macro, y no es un sector trabajando solo que lo va a resolver. Entonces, una vez más, creo que iniciativas como la iniciativa Paridad de Género, trayendo a líderes del sector público y privado para cerrar las brechas en términos de género, a nivel de liderazgo de mujeres en la fuerza de trabajo y las brechas de salario, es fundamental. Y también cerrar las brechas de acceso a financiamiento. Si a las mujeres le damos las herramientas técnicas, pero también financieras, así es como vamos a llegar a cambiar las cosas, ¿no? Tenemos el fondo WIFI, de Women Entrepreneurship Finance Initiative, que podemos aplicar en Ecuador para poder cerrar esas brechas de financiamiento, acelerar el acceso a mercados, a empresas anclas, y poderlo llevar adelante, ¿no? Súper breve, en Honduras nosotros apoyamos el CATEX, una textilera, a aumentar de 40% el volumen de sus compras a pymes mujeres y aumentar de 150 más pymes en sus cadenas de valor. Esto lo podemos replicar en Ecuador. Entonces, reafirmar que hay un socio, BID Invest, el grupo BID, estamos aquí para apoyar. Entonces, digital, calidad del empleo y alianzas público-privadas. Gracias, Mariano. Muchísimas gracias, Stephanie. Y ya lo has resumido tú muy bien, entonces no tengo que resumirlo. Señor viceministro, también última palabra para dar ya paso al siguiente, a la siguiente presentación. ¿Cuál es su apuesta para el 2021? Sí, gracias, Mariano. Realmente unirme también palabras de Andrés y Stephanie. Siempre tienen cada cual un ángulo que debemos que todos sumar a las propuestas que tienen tanto desde lo laboral como en la parte ya de encadenamientos productivos donde la mujer lleva el liderazgo. Debemos para el 2021 consolidar el ecosistema del emprendimiento en el Ecuador a través del liderazgo de las mujeres. Poner en marcha ya la ley de emprendimiento en el Ecuador que ya está, ya nos rige buscando mayor innovación y sobre todo abriendo nuevos mercados y de exportación, tal cual ya lo hicimos en 2020, proyectarnos con un Ecuador más exportador para el 2021. Estamos con justamente un fondo Emprende de innovación que lo estamos cerrando ya ese primer fondo en el Ecuador de innovación y capital de riesgo con 10 millones de dólares que ha sido todo un éxito. Ya en las próximas semanas les invitaré para que vean los resultados, que es la apuesta productiva, innovación y crédito, como bien lo dice Stephanie. Y sobre todo, consolidar este ecosistema productivo y también la generación de espacios seguros y equitativos con el sector privado, con las empresas y el sector productivo. Esta generación de espacios equitativos y seguros nos va a permitir disminuir una cifra alarmante que nos podría permitir tranquilamente que los costos en el país por la violencia contra la mujer representan casi 4.500 millones de dólares, que puede ser tranquilamente un 4 puntos del PIB. Es decir, si nosotros consolidamos un trabajo con la empresa privada, generación de espacios equitativos, podríamos tranquilamente tener ya una inversión ya per se. Eso es lo importante que debemos hacer. Nuestra apuesta será lo contra la ley de emprendimiento, más exportación, seguir apoyándonos con el sector productivo y pues esas serían nuestras apuestas que vamos a seguir desde el Ministerio de la Producción. Gracias, María. Muchísimas gracias, Jackson. Pues cierro aquí el panel. Muchísimas gracias por sus intervenciones. Yo creo que nos dan un panorama espectacular para empezar la conversación. Quiero darle paso a mi compañera Laura Ripani para que nos cuente de manera muy breve cuál es la perspectiva del banco en este contexto de recuperación. Laura, el tuyo es el espacio. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos y muchísimas gracias por este espacio. Muy interesante la conversación del panel previo. Voy a compartir entonces esta presentación para contarles un poco de lo que estamos haciendo como Grupo BID para reimaginar, reconfigurar y recuperar el empleo con enfoque de género. ¿Ahí se ve bien?
¿Sí? ¿Mariano? Sí, sí, se ve perfecto. Gracias. Okay, gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Creo que si algo tenemos claro es que nos enfrentamos a un reto histórico en la región y en particular en Ecuador. En la región de América Latina y el Caribe hemos llegado a perder 30 millones de empleos. Esto ha sido una pérdida enorme. Ninguna otra crisis ha tenido esta pérdida antes. Y muchos de estos empleos perdidos han sido empleos de mujeres. La región entonces presenta un panorama desolador que tanto la reina Isabel II como la canciller Merkel compararon con la Segunda Guerra Mundial. Y si algo hemos aprendido de la crisis de la Segunda Guerra Mundial es que en un periodo de tal como este, de reconstrucción y de recuperación económica, es que se necesita una aproximación coordinada y simultánea en la que colaboran varios actores. Y por eso en el Banco Interamericano de Desarrollo estamos pensando en un marco de acción de empleo con perspectiva de género que se basa en tres pilares. Un pilar de empresas, de firmas, un pilar de talento y un pilar de regulaciones. Empecemos con las firmas. Las firmas son, como se dijo anteriormente, el motor, las generadoras de empleo, un componente fundamental para el empleo, el valor y el bienestar de toda la población. Y sabemos que necesitan liquidez, especialmente durante la pandemia. Por eso es que estamos trabajando en varios países de la región, por ejemplo en Brasil, con préstamos que le dan crédito a empresas de los sectores más afectados por la crisis, por ejemplo el turismo. Algo que mencionó Stephanie hace ratito es que también se están impulsando iniciativas de paridad de género en América Latina y el Caribe. Estas iniciativas es una colaboración entre el sector público y el sector privado al más alto nivel para definir las prioridades, fijar metas que apoyen a cerrar las brechas de género que existen, que están afectando a tantas mujeres en el mercado laboral. Estas iniciativas ya se encuentran activas en 6 países de la región y Ecuador se va a sumar muy pronto con el apoyo del grupo BID. El ministro también aprobó hace poco un incentivo fiscal para contratar mujeres, para que las empresas contraten más mujeres. Esto también es una innovación muy interesante que apoya al país en este momento. Y otro de los grandes fenómenos ha sido la reconversión de empresas y sectores. Empresas que de un día al otro pasaron de hacer un producto que antes hacían a hacer productos necesarios para apoyar al tema de la pandemia, como desinfectantes, gel o equipos de protección individual. Lo que vemos entonces es que la pandemia ha cambiado el mundo a largo plazo. No solamente es un impacto que vemos ahora mismo, sino también algo que va a seguir a futuro. Y vamos a seguir viendo grandes transformaciones en el sector productivo. Por ejemplo, vamos a ver que las empresas contratan mucho más los servicios a distancia y las compras a distancia. En el caso de las firmas, el Grupo BID entonces, en todo este pilar que hablamos de empresas, puede apoyar de 3 maneras, con la transformación digital y productiva, mediante servicios de extensión y asistencia técnica, y mediante créditos, garantías y subsidios. Ahora pasamos al segundo pilar, que es el del talento. Sabemos que hay sectores que se están expandiendo y hay otros sectores que se están contrayendo debido a la pandemia. Necesitamos que los trabajadores adquieran las habilidades para pasar de esos sectores que están en declive a los sectores que están expandiéndose. Por ejemplo, los sectores que usan tecnologías digitales, que están siendo adoptadas a pasos agigantados. O también empleos verdes, que representan un camino hacia la recuperación sostenible del empleo. Por ejemplo, en Ecuador, el BID está apoyando en este momento implementar políticas dirigidas a una economía descarbonizada y sostenible, a través del trabajo que se está haciendo con el Servicio Nacional de Empleo, la Red Socioempleo. Esta crea y apoya una nueva oferta de capacidades, que son las capacidades necesarias para apoyar a estos nuevos empleos verdes. Este tipo de reconversión corta y rápida y de bajo costo la estamos aplicando también en otros países de la región, por ejemplo en Bolivia, El Salvador y República Dominicana. Se está contando con el apoyo para poder hacer
esta reconversión laboral, este upskilling, reskilling de la población de forma rápida y costo efectiva. Esto es necesario para que los desempleados que están apareciendo en el mercado de trabajo por los impactos de COVID-19 puedan volver rápidamente a trabajar en industrias con alta demanda, como por ejemplo los servicios de salud, lo que sea manufactura, comercio minorista, etc. Y por último, el tercer pilar, las regulaciones. Estamos ante una oportunidad única y Mariano lo expresaba muy bien. Esta crisis también nos ofrece una chance de repensar las regulaciones laborales para que se adapten a la nueva forma de trabajar y a los nuevos desafíos que tenemos en el mercado laboral. Entonces, es un momento para hacer reformas significativas que ayuden a impulsar la creación de empleo de calidad en la región. Por ejemplo, durante la crisis, 5 países de la región han aprobado en tiempo récord sus leyes de teletrabajo. Estas leyes apoyan tanto a las personas como a las empresas a ser más resilientes a los impactos de la crisis. Entonces, podemos ayudar a los países con regulaciones como esta que se ajusten a la realidad de los mercados laborales, que es mucho más fluida que antes. Ecuador es justamente también un ejemplo claro de cómo los gobiernos han reaccionado a las necesidades de la nueva normalidad, aprobando contratos adaptados a las jornadas reducidas por sectores estratégicos y también para aquellos jóvenes que han sido afectados por la crisis, que como sabemos ha sido un impacto muy fuerte en la población joven. Y también estamos en un momento único para pensar, repensar los sistemas de aseguramiento social, para que podamos aumentar la protección de todas las personas contra riesgos. Y también reduciendo la regresividad que tienen los sistemas hoy en día. Y para todo esto también un aliado muy importante es la tecnología. Hemos experimentado en varios países de la región que los cambios que se pueden dar con tecnología en los sistemas impositivos de aseguramiento social y laborales son muy importantes. Y desde el banco queremos apoyar todos estos pilares. El pilar de empresas, el pilar de talento y el pilar de regulaciones. Queremos trabajar con ustedes para reimaginar, reconfigurar y recuperar el empleo con enfoque de género. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, por la presentación y por la inspiración. Soy Dulce Baptista, la especialista de la División de Mercados Laborales y Seguridad Social asignada a Ecuador. Y en este panel les cuento que nosotros nos inspiramos en un estudio recién publicado por el Banco y estima que la transición a una economía de emisiones neta podría crear 15 millones de empleos netos en América Latina y el Caribe para el 2030. Y junto con Ecuador venimos trabajando en una línea de pensar una recuperación sostenible, ¿no? Que crea puestos de trabajo de calidad, construye un entorno más sostenible y también un futuro más inclusivo. Y en este panel discutiremos cómo el país puede crear trabajos de calidad mientras hace la transición a una economía con cero emisiones netas, así como el papel que puede jugar los servicios públicos de empleo, como por ejemplo la red socioempleo que tiene Ecuador, en este proceso. Y les cuento que en este panel contamos con un conjunto de panelistas muy especiales. Desde México está participando Ana Sánchez, la especialista regional en empleos verdes de la Organización Internacional del Trabajo. Desde Francia, contamos con Ashley Waring, una experta internacional del Servicio Público de Empleo francés. Desde Suecia, participa Jorge Manco, oficial senior del Servicio Público de Empleo de Suecia. Y desde Alemania, participa Markus Janser, un investigador senior del Instituto de Investigación sobre el Trabajo del Servicio Público de Empleo alemán. En este panel también tendremos un bloque de preguntas y respuestas. Cada panelista dispondrá de 4 minutos para contestar su pregunta y estaremos recogiendo preguntas de la audiencia a través del chat y guardaremos para la discusión al final del evento. ¿Estamos listos todos?
Muy bien. Entonces, empiezo preguntando a Ana. Ana, ¿los países de América Latina y el Caribe han acordado continuar con sus esfuerzos para limitar el calentamiento global para el 2050? Al mismo tiempo, los gobiernos ahora están enfocados en la recuperación económica social con énfasis en la creación de empleo. Tu libro propone un marco de acción para avanzar en ambos frentes. ¿Puedes contarnos sobre esto? Sí, claro. Sí. Muchas gracias, Dulce, por la invitación. Y desde la OIT estamos encantados de estar aquí. Mencionar que esa publicación que tú decías en tu introducción es una publicación conjunta del BID y mis compañeros de la sede de investigación, del Departamento de Investigación de la OIT, y estuvieron trabajando muy duramente en ella y fue publicada el año pasado. Entonces, lo que dice este informe, lo que dice este libro que publicamos es que todo lo que tiene que ver con política de cambio climático, medidas de sostenibilidad ambiental, economía circular y todo lo que eso conlleva, tiene un impacto muy profundo en el empleo, porque supone que va a haber sectores que tengan que dejar de trabajar en su modo de producir, adaptarse a las nuevas regulaciones ambientales, por ejemplo, y a las nuevas necesidades que tienen los consumidores, y va a haber sectores que van a crecer por las mismas razones. Hay nuevas tecnologías que se están abaratando, por ejemplo, como las renovables, hay nuevos mercados que deben crecer, y este mercado está creciendo cada día, el mercado de los materiales sostenibles y de tecnologías verdes en general. Entonces, el mercado laboral debe adaptarse a esos cambios. Entonces, en América Latina, ¿cuáles son los temas fundamentales? El primer tema fundamental, que ya el ministro lo nombraba, es el empleo informal. De los 15 millones de empleos que se pueden crear en esa economía baja en carbono en América Latina y el Caribe, muchos de ellos van a estar en el sector agrícola. Y este es el sector que tiene una precariedad laboral mayor. Hay ingresos menores, las mujeres son minoría y el empleo informal es mayoría en todos los países. Entonces, el enfoque en el empleo informal es fundamental. El segundo punto que menciona el documento y que ya muchos países de la región están poniendo el foco, vinculación laboral. Y ahí los servicios públicos de empleo tienen un rol muy importante. El problema que tenemos o la situación que tenemos con los empleos verdes es que, como muchos sectores son nuevos sectores que se están creando, no tenemos organizaciones de empleadores, organizaciones de trabajadores, instituciones que todavía tengan la información al día sobre dónde están estos sectores que crecen y que pierden, dónde está la economía circular, qué crecimiento va a obtener, por ejemplo. Entonces, ahí se necesita políticas activas de empleo, se necesita un servicio público de empleo que esté bien formado y bien informado y que tenga muy buena conexión con los desempleados y con las empresas para hacer bien ese trabajo de vinculación laboral. El tercer punto que se menciona, muy importante, porque es un trabajo que todavía cuesta mucho en la región, es el acuerdo interinstitucional, porque todavía los ministerios de medio ambiente son los que lideran las negociaciones sobre cambio climático, sobre protección de la biodiversidad, sobre todas estas cuestiones que derivan en empleo verde. Entonces, necesitamos que haya una conexión entre las instituciones que trabajan e implementan políticas ambientales y laborales para asegurar que esta implementación se hace con un enfoque de transición justa, que es un enfoque que no deja a nadie atrás y que promueve la justicia social y la igualdad de oportunidades para todos. Entonces, mencionar un punto fundamental dentro de las oportunidades iguales para todos es que ya sabemos que partimos de una enorme desigualdad de género, porque según las estimaciones del BID y de la OIT, de los 15 millones de empleos que se pueden crear en la región, 80% serán creados en sectores donde los hombres son mayoría y 20% serán creados donde las mujeres son mayoría a día de hoy. Entonces, si no hacemos nada, la economía verde lo que va a hacer es ampliar las desigualdades de género. Y ya por último, un punto fundamental es el tema del diálogo social y la participación en iguales condiciones de organizaciones de trabajadores, de sindicatos y de organizaciones de empleadores y el gobierno, por supuesto, en la toma de decisiones,
porque sigue habiendo esta desconexión un poco entre las decisiones ambientales, laborales y los actores sociales. Entonces, yo con esto, si quieres, termino mi introducción y si luego tenemos tiempo, volvemos a hablar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ana. Sí, y ojalá, o sea, el banco y la OIT sigamos junto con Ecuador, ¿no? Trillando ahí este sendero verde, ¿no? Por supuesto, eso. Podéis contar con la OIT siempre. Encantados de apoyar a Ecuador en este proceso que es interesantísimo. Sí. Muy bien, muchas gracias. Ahora pregunto a Ashley. A lo largo de los últimos 15 años, Francia ha sido muy activa frente al cambio climático y a la transición a la economía verde, ¿no? Existe un fuerte compromiso de colaboración en el ámbito ambiental, laboral y formativo. Existe también un gran esfuerzo en la identificación de demandas de habilidades verdes y ustedes cuentan con el Observatorio del Mercado Laboral Verde, ¿no? Y el Servicio Público de Empleo también juega un rol clave en la articulación de estos procesos, ¿no? Y tiene una página de web dedicada a servicios de empleos verdes, así súper interesante y muy informativa. Ashley, te quería pedir que nos cuente más sobre qué su país ha hecho para sacar provecho de las oportunidades que trae la economía verde y también qué consejos daría a Ecuador, que está en esta etapa, ¿no?, de pensar cómo hacerlo. Sí, gracias, Dulce. Buenos días a todas y a todos. Y gracias por su invitación, que nos honra por un poco. Exactamente, Francia está muy comprometida en la lucha contra el gasto para también todas las causas del medio ambiente y hemos hecho un observatorio nacional de los empleos y las profesiones de la economía verde que hace la distinción entre profesiones verdes y profesiones que van a ser verdes porque hay una enorme cantidad de personas que estimamos a 4 millones en Francia, 3.7 que tienen competencias transferibles de una profesión a otra, que no sabemos exactamente qué van a ser estas competencias dentro de los años que van a venir. Entonces hemos invertido muchas posibilidades también y estrategias en las formaciones. Y Pôle emploi, como Servicio Público de Empleo francés y operador nacional también, es un miembro fundador de este comité, de este observatorio, el Comité Verde, que ha hecho Nicolas Hulot cuando era un ministro del Medio Ambiente también, en 2017. Y todas estas acciones son una base, una estrategia nacional que viene directamente de una política pública gubernamental y Pôle emploi como SPE es su reflejo únicamente de todo esto. Tenemos tres ejes estratégicos. El primero es el acompañamiento de los buscadores de empleo, especialmente los públicos vulnerables. Tenemos las mujeres, pero también los jóvenes y encontramos una parte muy importante dentro de los jóvenes que son mujeres también que tenemos que acompañar y guiar. El segundo es acompañar a las empresas para identificar sus necesidades de trabajo laborales y acompañarles también para poder encontrar las competencias que necesitan o si no las tienen, entonces vamos a capacitar. Y el tercer eje es el eje partenarial o de asociaciones privado-público con también un diálogo de rendimiento social muy importante con las estructuras asociativas, ONGs y todas las stakeholders que pueden contribuir de manera u otra para ayudar en esta dirección. ¿Perdón, me oyen? Te escucho muy bien. Ah, perdón. Sí. Sí, entonces lo que hemos establecido es una lista de empleos verdes y empleos que van a ser verdes o están
en este camino, por lo menos, que son a nombre de 54, y hemos identificado también nuevos sectores profesionales estratégicos para poder sacar provecho de todas las políticas públicas que hemos, que todas las presidencias de los 15 años que han pasado han establecido. Y esperemos realmente que todo este puede contribuir a hacer parecer un poco más de posibilidades dentro del mercado laboral, pero también no se trata únicamente del mercado laboral francés, porque sabemos que hay mucha migración entre países de Europa, que hay mucha competición también por las faltas de competencias y también por las faltas de, pues de empleos también. Gracias. Muchas gracias a Ashley, súper interesante. Entonces, o sea, más allá de haber esta coordinación institucional, hay un enfoque muy estratégico en identificar los sectores clave, ¿no? Y también, o sea, el desarrollo de habilidades en ocupaciones que están cambiando ahí, ¿no? Su perfil hacia un perfil más, más verde. Pasamos ahora a Jorge Manco. Jorge, muy buenos días. El gobierno de Suecia está apostando a los empleos verdes para aliviar el desempleo causado por la pandemia, ¿no? Han lanzado la iniciativa Empleos Verdes para la Naturaleza en todo el país, ¿no? Que es el resultado de también un esfuerzo de coordinación de la Agencia Forestal Sueca, del Servicio Geológico de Suecia, de la Agencia Sueca de Protección del Medio Ambiente, de los gobiernos de las provincias y del Servicio Público de Empleo, ¿no? Y que tiene... va más allá de simplemente desarrollar las habilidades y la empleabilidad de los desempleados de la duración, ¿no? También tiene como objetivo integrar migrantes recién llegados y aliviar el déficit de habilidades en las industrias verdes. ¿Nos puede contar más sobre cómo funciona esta iniciativa y el rol que tiene el Servicio Público de Empleo de Suecia en este esfuerzo? Vamos a ver. Lo que puedo contarles, ante todo, muchas gracias por la invitación. Trabajos cercanos a la naturaleza se crearon a raíz de la pandemia del COVID, en realidad, como una manera de poder facilitar el ingreso al mercado laboral a aquellas personas que están bastante lejos del mercado laboral. En este caso, se les dio como tú bien has dicho, a la Oficina Forestal de Suecia, a los Servicios Públicos de Empleo, a la Agencia de Protección del Medio Ambiente y a gobiernos locales, la orden de crear caminos más fáciles al empleo. Entonces, esto está financiado durante 3 años con diferentes... Este año es una cantidad de 150 millones de coronas suecas, no de euros. No es una cosa muy grande, es un piloto que hacemos durante 2 años y medio. Los objetivos es empoderar a personas y prepararlas para la vida laboral. Las tareas que se van a realizar son muy importantes para la sociedad, pero que de una u otra manera no se hubiesen realizado, ¿no? Por ejemplo, fortalecer la conservación de la naturaleza y los bosques, promover la vida al aire libre, el entorno cultural, la recreación, el turismo. Esto le da, pues, proporciona un valor agregado a una mayor accesibilidad a la vida al aire libre y a la recreación en Suecia. Pero también consideramos que hay escasez de mano de obra en el área de las industrias verdes, principalmente jardineros, pero también operadores de maquinaria, tanto en cuidado de bosques como en la agricultura. El objetivo principal es que los participantes obtengan experiencias laborales y que al probar diferentes tareas obtengan las habilidades que están en demanda y luego puedan, por supuesto, preferiblemente entrar a un empleo en el sector verde. Algunas de las tareas que pueden ser es, por ejemplo, reducir la propagación de plagas, de escarabajos en la corteza, los abetos, la tala y plantación de bosques, otras medidas para la conservación de la naturaleza, que aquí en Suecia es muy importante por la cuestión de Allemansrätten que tenemos aquí, que es el derecho de todo el pueblo a gozar de la naturaleza. Entonces es muy importante para nosotros de que se pueda disfrutar del aire libre y de la biodiversidad. Entonces, en algunos trabajos que consisten en la gestión de las reservas naturales,
la mejora del sistema de senderos estatales, el control de especies exóticas invasoras, y sobre todo es darle la misma oportunidad tanto a hombres como a mujeres de establecerse en el mercado laboral y sobre todo en la sociedad. Distribuir en forma equitativa, y es la función que tiene el sistema de empleo, ¿no? Pero esto va acompañado con otro proyecto que tenemos, que es que conjuntamente con la Federación Nacional de Agricultores en Suecia, el RF, que es para, y el Servicio Público de Empleo y las regiones de Suecia, es para, que tienen mucho cosa en común, pero es una cuestión más a largo plazo, sobre todo para permitir que las personas que, permitir que más personas entren a trabajar en la producción de alimentos, especialmente personas que buscan empleo o personas que buscan empleo de grupos prioritarios, de las personas que han migrado recientemente a Suecia o aquellos que están en desempleo durante mucho más tiempo. Facilitar la contratación en la agricultura, en la industria alimentaria, formar personal para las industrias, que es lo más importante. Incrementar el atractivo también de las industrias. El proyecto quiere contribuir también a la diversidad de género, ¿no? Luego, un ejemplo en la diversidad, la apuesta hacia las energías verdes es, por ejemplo, un establecimiento de una fábrica de baterías para coches en la zona de Skellefteå, una ciudad al norte de Suecia con algo más de 33.000 habitantes, una cosa así. La idea de que esta empresa genere unos 3.000 empleos directamente y unos 10.000 empleos indirectos. Entonces, para un pueblo que tiene 33.000 personas, figúrate el crecimiento, ¿no? Ahora mismo están 1.000 personas trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que estamos haciendo es trabajando con los empleadores, con la región, con el municipio, para desarrollar la formación profesional adecuada y dar también la ayuda y la facilidad para que se puedan emplear aquellas personas que estén desempleados de largo tiempo, ¿no? Otra cosa muy importante, por ejemplo, que solamente será energía verde la que pueda alimentar la planta, ¿no? A través de energía hidroeléctrica o a través de energía eólica, ¿no? Vientos, aire, que impulsará pues, el desarrollo de esta firma Norvolt en el norte de Suecia. Lo único que sí, que hay que matizar, que ya lo han dicho los panelistas anteriormente, que es el COVID nos ha afectado igualmente como a todos los países del mundo. Y muchos de nuestros proyectos no han podido desarrollarse al ritmo que deseábamos, ¿no? Y bueno, y por último, en lo que es respecto a hombres y mujeres, lo que tratamos de hacer en Suecia es no diferenciar los trabajos demasiadamente, que este es trabajo de hombres, este es trabajo de mujeres, sino que empoderar a las personas para que independientemente de su genus puedan entrar a trabajar en el área laboral. Por ejemplo, los médicos en Suecia, yo creo que ahora los que están estudiando medicina en Suecia, un 60% son mujeres. En el área técnica para abogados, juristas, es casi un 70% mujeres. En el área técnica de profesionales de otra área, en muchos campos están entrando las mujeres. Lo que tratamos, en el área de la industria, también tratamos de empoderar a las mujeres para que se puedan, pues es un trabajo a largo plazo. Hay que tratar de cambiar la manera de ver del genus, hombres o mujeres, que yo creo que a veces trabajamos, creamos más empleos para mujeres, pero lo que estamos haciendo es ponerlo, ¿no? Sellar esa manera de pensar, esto es un trabajo de mujeres, esto es un trabajo de hombres, sino que tenemos que cambiar esa idea también, algo que estamos desarrollando. Y tiene que esto ir de la mano con cambios y de las leyes. Si no funciona. Son leyes y forma de ver. Bueno, termino ahí nomás porque ya sé que estamos corto de tiempo. Bien, muchas gracias, Jorge. Pasamos ahora a Alemania. Marcus, Germany has been proactive in developing an ambitious set of environmental policies. The country's strong environment framework makes it not only a pioneer, not in environmental protection and sustainable development, but also a good example of how a cleaner, low-carbon economy is compatible with growth. And its national strategy for sustainable development makes sustainability a guiding principle for national policies, and it's underpinned with concrete
targets and sustainability indicators that are, you know, continuously followed. Can you tell us how these efforts have translated into employment policies and the role that public employment services play on promoting green jobs? Thank you very much. Buenos dias, señoras and señores. I'm sorry that I... Sorry that I have to change now to English. So it's a shame that I cannot present in Spanish. So yeah, it's a pleasure and honor to be here and to join your discussion. So let me start with your first question and let me start with some facts and figures about the German situation in terms of employment, especially in the green jobs employment. So in Germany, we have about 33 million employees. And given this whole population of employees, we have about 10% of so-called green task jobs. So these are jobs that have at least some environmental related tasks within their occupational portfolio. So this is the tasks point of view, if you like to call it like this. And on the other hand, we have jobs in green firms. So this might be also office jobs and cleaning jobs and so on. And so we have here 2 million employees in green firms or so in the green goods and services sector. And of course, there is an overlap between these green task jobs and the other ones. But I just want to show you that there's always a question how you look on the labor market and which kind of employees you look at. And we think both groups are very important to promote, especially if you want to foster the greening of the economy in total. And so this leads to the direct question, how the green effort in Germany has translated into employment policies. So I think there are three main drivers that we could observe in Germany. We have on the one hand side, so first it's regulation. So I think it's a strong and binding environmental standards that were sometimes also challenging the economy and not always it was easy. And so, for example, like the German government decided to do a phase out in terms of nuclear power. And shortly after that, now we have a decision to this coal phase out for lignite. But on the other hand, is exactly this strong and binding standards and regulations, they some kind of push the firms and the economy to be innovative and to develop eco-innovations. And this in turn led in the last decades to new jobs and new products, which now we benefit from, or which led to these number of green jobs that we have, and this is still growing. The second point is the funding. So there are public and private investments in new technologies, in clean technologies especially. And I think this also influences a lot the number of green jobs in the manufacturing sector, but also in other sectors. And third, and last but not least, the educational system. I think this is also very important because this kind of flex. I think we benefit from this quite old but flexible system of dual vocational training. So we have one part in the school, in occupational schools, and at the same time, vocational training in the private sector. So it's a mix of both worlds, so to say. And this vocational training system and also the university system is always changing their
curricula and they try to adapt to the needs of the economy and, for example, also for the greening of the economy. So, for example, in August of 2021, so this year, there is an initiative that leads to the fact that every occupation in Germany will have included at least one obligatory module of sustainable development as one module of the of every curriculum of the occupations. So every participant of these trainings will have at least a basic knowledge of what's important about climate protection and recycling and so on. So these are the three, I think, main drivers, regulation, private and public funding, and education. So, and of course, also Germany is affected by the COVID-19 pandemic. And there were also some now new like climate protection initiatives where the government now tries to foster hydrogen technologies. And this also leads to new demand for green labor. Okay, this to your first question, and the time is running, so I will answer the second one shorter. So as Anna said, I think it's also important for the public employment system, or which that they are the ones that support the best matching from employers and employees in general. And this is also important in these times of like a two-sided transformation, both on the ecological transformation and also on the digitalization. And I think this is the approach of the German public employment services. So they try to improve the matching and also the transformation of both employees and firms to support. And they also support, and I think this is a very important point, not only the green job seekers, but also people who work in brown jobs or maybe in some more climate non-friendly tasks. And for example, in the lignite sector, so there are a lot of, there are about 16,000 people that will lose their jobs in the next decades. So, and for example, for these people, now it's important to give them new perspectives, ideally in more environmental friendly jobs, but I think there are different options and all of this is part of the tasks of the public employment services in Germany. Gracias, Marcos. Thank you very much. Te agradezco un montón, muy interesante sobre todo este pensamiento, o sea que hay que apoyar no solamente, o sea, las ocupaciones verdes, pero también las ocupaciones en que parte de las tareas se están, o sea, moviendo a procesos sostenibles, ¿no? Sí, la verdad es que quería agradecerles mucho. Yo creo que es una primera conversación hacia el futuro. Sería importante seguir, ¿no? Conversando y entendiendo mejor cómo se puede trabajar esta estrategia. Y de la conversación con ustedes entiendo requiere, uno, coordinación interinstitucional. Segundo, información, ¿no? Para entender cuáles son los sectores estratégicos y cuáles son las ocupaciones estratégicas en esos sectores y cómo desarrollar las habilidades para que, o sea, puedan contar las personas, los trabajadores, con las habilidades que van a demandar estos sectores verdes emergentes y un mecanismo de asignación, o sea, una estrategia que permita reasignar las personas, ¿no? Hacia estos sectores. Les agradezco mucho su participación y pasamos a la palabra para mi colega Caridad Araujo,
que va a estar hablando, ¿no?, sobre cómo hacer este proceso de recuperación, ¿no?, y asegurar que viene con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Adelante, Caridad. Gracias, Dulce. Buenos días con todos. Gracias por esta muy interesante conversación. He estado aprendiendo de ustedes y tomando notas. En esta tercera discusión nos acompañan tres invitados: Sharian Moreno, la viceministra de Trabajo y Empleo; Cecilia Chacón, la secretaria de Derechos Humanos, y Pablo Zambrano, el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. Y les quiero dar la bienvenida a los tres y agradecer por acompañarnos. El objetivo de esta última sesión es pensar más profundamente en qué podemos hacer desde el sector público y el sector privado para promover el empleo femenino y el empleo de calidad en el contexto actual. Sabemos y se ha hablado ya que la crisis ha golpeado desproporcionadamente al empleo de las mujeres, que hay una carga doméstica importante que también con el cierre de las escuelas ha sido incrementada, que hay otras brechas como las brechas digitales que han impedido que muchas mujeres se integren con la misma facilidad al teletrabajo. En ese contexto complejo, les voy a hacer una pregunta breve a cada uno de nuestros tres panelistas que les agradecería contestar en unos 5 minutos para que nos quede un poco de tiempo al final para el diálogo. Voy a empezar con Ceci. Ceci, quisiera preguntarte, sabemos que desde la Secretaría de Derechos Humanos ustedes activamente han estado impulsando esta propuesta, esta política de la economía violeta del gobierno nacional. Y en ella, un aspecto que es muy interesante es que precisamente se refieren a la necesidad de trabajar en el upskilling y el reskilling de las mujeres para promover su empleo. Quisiera que nos cuentes un poquito más sobre esta parte de la propuesta en particular y sobre qué puede hacer el banco para apoyar este objetivo, esta meta de política pública que ustedes se han puesto. Muchísimas gracias, Caridad, y a toda la audiencia. Compartimos un objetivo común que a la vez se convierte en una causa común. ¿Cómo hacer que la reactivación económica en tiempos de pandemia y pospandemia realmente sea una realidad y no solo una intención? Ese es el primer criterio. Segundo, ¿cómo hacer que la reactivación económica incluya al otro lado de la relación productiva, de este 50% más uno en el Ecuador, que somos las mujeres? Y un tercer elemento es cómo hacer que la reactivación económica procure la recuperación de empleos decentes y dignos desde una perspectiva de género. Estos son los tres retos sumados al reto global y al desafío global de que la tecnología es hoy por hoy uno de los elementos sustanciales para el presente y el futuro, que acceso a educación, salud, justicia, tiene que ver con tecnología. Pues bien, cuando nosotros hablamos de economía violeta, nos enmarcamos en la política pública nacional del Ecuador, que creo yo lidera en América Latina esta propuesta sustentada por el presidente Moreno, en tres elementos. La reactivación económica tiene que ver con el sector productivo, privado, tiene que ver con política pública nacional y tiene que ver también con el fomento de la autonomía de las mujeres, el acceso a los derechos económicos de las mujeres, y también pensamos en los efectos. Es ahí cuando existe una brevísima diferencia entre una reactivación económica general, yo digo brevísima, pero profunda, porque buscamos cerrar esas brechas de inequidad. Estas brechas de inequidad, que ya la han dicho mis contertulios y también colegas del gabinete, es que tiene que ver también cómo las mujeres tenemos en tiempos de pandemia y pospandemia decidir entre la salud, entre la educación, entre abandonar los estudios universitarios y buscar un trabajo porque la familia se han quedado sin recursos, sin una forma de mantención. Implica sobre todo pensar en aquellos efectos que tienen que ver con la reducción de la desnutrición crónica infantil y tiene que ver con un elemento fundamental, la reducción de las violencias contra niños, niñas y mujeres. Si algo nos pasó en pandemia a Ecuador
es que se redujo el 30% de las llamadas del histórico, llamadas de auxilio. Eso no implicó que se redujo la violencia, implicó que esté un subregistro y un develamiento. Entonces, ¿cómo ayuda el Banco Mundial aquí? Primero, con una política pública que debe exigir a los estados que dentro de sus indicadores cuente no solo la inclusión financiera o los criterios también de productos no financieros como asistencia a las mujeres, sino cómo estos procuran decisiones autónomas, mejoramiento de la calidad de vida y toma de decisiones en la salud, en la educación y sobre todo en la reducción de las violencias. ¿Y cómo cerrar esas brechas que son candados actuales cuando se accede a los créditos, como por ejemplo la firma del cónyuge? Esos siguen siendo los nudos críticos por los cuales las mujeres todavía tenemos que bregar en el acceso económico. Y obviamente esto va a decantar en beneficios muy generosos para el país, para el Estado, como por ejemplo mejores cambios decisionales de las mujeres e incorporación, vamos a decir, de mediano plazo de las mujeres a empleos dignos y decentes, recuperación económica del Estado, del país a nivel general, porque las mujeres están activadas, estamos produciendo y no queremos ser parte de la gran nómina del registro social que implica aumentar los bonos de desarrollo humano. Si pensamos entonces en economía violeta, estamos pensando en esos beneficios generosos, pero en una política pública seria de reactivación económica. Muchísimas gracias, Ceci, y gracias por adherirte tan disciplinadamente al tiempo. Quisiera darle la palabra a la viceministra de Trabajo, Sharian Moreno. Hemos escuchado con mucho entusiasmo, viceministra, al ministro de Trabajo contar acciones específicas que ya se están emprendiendo para proteger empleos y promover empleos, varias de ellas ya con una importante perspectiva de género. ¿Cuál es, en su perspectiva, la siguiente generación de reformas, aludiendo a lo que decía el ministro al final de su intervención, aquellas que se necesitan para derribar las barreras estructurales que han impedido que haya más empleos y más empleos formales para las mujeres? Entonces, una vez que se ha hecho esta primera generación de cambios y de políticas, ¿cuál ve usted es el siguiente desafío? Nos encantaría escucharle brevemente también en unos 5 minutos. Muchísimas gracias, Caridad. Bueno, efectivamente, lo que ya comentó el ministro va enmarcado en las políticas públicas que como gobierno nacional queremos entablar y crear para permitir, primero, dos cosas. Creemos que para aquellos que ya tienen una plaza, aquellas que ya tienen una plaza de trabajo, es importante el ambiente laboral, un ambiente laboral seguro. Para eso, justamente, como ministro de Trabajo, hemos expedido ya el acuerdo ministerial con el protocolo justamente para la prevención y erradicación de la violencia, primero de atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra las mujeres en los espacios de trabajo. Esto es importante porque antes de esto, tanto en el sector público como en el sector privado, no se le daba voz a las mujeres para poder denunciar. Si bien es cierto que hemos tenido denuncias, es importante, creo que la pandemia ahora justamente lo ha visibilizado aún más. Y lo que decía hace un momento, Ceci, es cierto, el hecho de que hayamos tenido menos llamadas no quiere decir que tengamos ahora menos violencia, y esta violencia también es reflejada en los espacios laborales. Entonces, esto también, la pandemia ha visibilizado esto, y gracias a la entereza del ministro de Trabajo, se ha expedido un acuerdo ministerial con este protocolo para darle voz a las mujeres que puedan denunciar. Y esto va también de la mano con todos los esfuerzos que como Gobierno Nacional y como Ministerio de Trabajo hemos creado y hemos realizado para ratificar el convenio 190 de la OIT sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Entonces, es importante que primero nos sintamos nosotros como mujeres seguras donde vayamos a trabajar, porque esto nos permite tener no solamente el acceso al trabajo, sino conservar y mantener este trabajo. Hay muchas veces que una de las razones por las cuales las mujeres están desvinculadas por su voluntad es por esto. Entonces, Eso es importante combatir, por una parte. Por otra parte, justamente, al habernos enfocado nosotros a través de un diálogo social, creemos que el diálogo social es una parte muy importante de aquí en más, y justamente la pandemia sí lo ha evidenciado. A través de nuestro centro de mediación hemos logrado muchísimos acuerdos, y el Ministerio de Trabajo impulsó desde el mes de agosto del año anterior
un diálogo social importante con mujeres, con artesanas, con trabajadoras remuneradas del hogar, denominado Juntos por el Trabajo. Y a través de esto, precisamente, estamos viendo las, más aún las inequidades y haciendo los esfuerzos necesarios para que esto, estas barreras se eliminen, como bien dijo el ministro. A través de esto sacamos el proyecto y estamos trabajando en el proyecto, como ya lo mencionó el ministro, de la Ley de Economía Violeta y también reformas laborales. Habíamos conversado también en un momento de cómo equiparar tanto en hombres como mujeres las licencias de maternidad, entender que la paternidad y la maternidad son compartidas y esto también es importante y eso se está trabajando en este proyecto. Creo que es importante también, como les decía, las nuevas plazas de trabajo enfocar también a directivos, a directivas, ya lo habían mencionado aquí nuestras panelistas anteriores, lo beneficioso que es para las empresas contar con mujeres líderes, y eso también es importante. Creo que hasta ahí por el momento para no pasarme de mi tiempo. Muchísimas gracias por esa intervención y sus valiosos comentarios. Efectivamente, desde el BID nosotros vemos esencial esta alianza público-privada para promover no solamente la participación laboral femenina, sino el cierre de brechas salariales y de brechas de liderazgo, como mencionaba la viceministra. Y es por eso que queremos ahora invitar a Pablo Zambrano a que se sume a esta conversación. Y Pablo, si nos puedes contar, por favor, desde tu experiencia y tu conocimiento, ¿qué están haciendo ya las empresas para promover el empleo femenino en el contexto de la pandemia? ¿Y qué acciones concretas deberíamos tomar mirando a los meses siguientes? ¿Cómo podemos asegurar la incorporación femenina en sectores en los cuales han estado las mujeres, hemos estado tradicionalmente subrepresentadas y donde puede haber oportunidades claves en la pospandemia? Muchísimas también gracias, Cari. Siempre. Un gusto verte a los tiempos a y los gracias tiempos. Por la invitación. Estar acá con todos ustedes realmente es un privilegio y un honor para mí en lo personal y para la Cámara de Industrias y Producción. Creo que es importantísimo que nosotros entremos con unas primeras cifras. Lamentablemente, en países como Ecuador tenemos una brecha de género muy alta, tenemos unos sesgos muy altos hacia las labores que son para mujeres y son para hombres. Y en ese sentido, creo que es fundamental el trabajo público-privado que se puede hacer. ¿Qué hemos hecho desde el sector privado? En primer lugar, desde hace más de 6 años, la Cámara de Industrias y Producción y la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador lideramos un proyecto en el cual trabajamos junto al BID, que se denomina El Talento No Tiene Género. Y esto es importantísimo porque lo que estamos haciendo es creando y generando una cultura en las empresas para que se eliminen estos sesgos, para que no tengamos estas etiquetas de que las mujeres pueden cumplir unas funciones y los hombres no. Y les voy a contar dos experiencias importantísimas. Holcim, la multinacional cementera, tiene en el Ecuador a mujeres que cumplen estas funciones muy importantes, venciendo justamente estos sesgos en trabajos que se considerarían para hombres o para caballeros. Por ejemplo, el conducir un mixer o el movilizar maquinarias. Y otra empresa muy importante, una multinacional muy grande, es Schlumberger, que es una compañía de servicios petroleros, tiene muchas ingenieras geólogas que trabajan en campo. Entonces, eso es algo muy importante, cómo estas dos compañías a través de sus procesos y eso han permitido justamente compartir estas buenas experiencias de cómo incorporar a la mujer al mercado laboral. Entonces, creo que eso es algo muy importante. En la Cámara somos muy coherentes. Nuestro staff directivo somos 8 personas. En el staff directivo, 4 hombres, 4 mujeres. Y creo que eso también refleja mucho de la filosofía y de nuestro pensamiento, de nuestro criterio. Entonces, las empresas están trabajando ya en la recuperación en sí mismo de la pandemia. Nuevamente, otra empresa muy grande, SAP Miller, otra empresa muy grande, Arca Continental, están trabajando justamente con los pequeños y micro negocios para poder ayudar a estos micro y pequeños negocios. En el Ecuador aproximadamente tenemos 130 mil, 140 mil tiendas de abarrotes, de las cuales el 80% están manejadas y administradas por mujeres. Entonces, es muy importante el apoyar a las mujeres en estos pequeños negocios. Y también hemos hecho un enlace junto con la banca. Banco Pichincha tiene específicamente créditos y financiamientos y un segmento de microcréditos para las mujeres. Todas estas empresas de las cuales estoy hablando son parte de la Cámara de Industrias y Producción. Muchas de ellas están en nuestra junta directiva. Son mis jefes, como les digo yo, y entonces podemos trabajar en estos aspectos de ir mejorando
toda la situación de la mujer. Pero hay un aspecto que es muy lamentable, y el aspecto lamentable es la violencia que se genera dentro de las organizaciones y en la sociedad en general. Ya Cecilia trató este tema, y en ese sentido también estamos trabajando ahora con GIZ, la Agencia de Cooperación Alemana. El año anterior, en el 2019, antes de la pandemia, publicamos un estudio en el cual hacíamos una valoración, de acuerdo con una metodología de expertos peruanos, de cuántos pierde el Ecuador producto de la violencia de género en las organizaciones, cuánto baja la productividad. Y el número que nos dio fue increíble, 1.800 millones de dólares, 1.8 billones de dólares se pierden producto de esta violencia. Entonces, en Ecuador tenemos retos muy importantes que trabajar. Por ejemplo, entornos más seguros para el trabajo, capacitación al personal masculino y femenino sobre los derechos, la eliminación de los sesgos y además también el hecho del empoderamiento femenino. Vemos nosotros con muy buenos ojos cómo en Ecuador el promedio de las CEOs, del segmento más alto de mujeres, vemos con preocupación que es apenas del 15%. Solamente el 15% de organizaciones tienen a una mujer como CEO. Pero en las empresas afiliadas a la Cámara esto sube a un 19%. Y esto nos gusta porque lo que quiere decir es que estamos generando ese cambio, esa transformación desde la Cámara de Industrias de Producción, siendo un gremio muy importante en el país, que tiene empresas nacionales y multinacionales. Entonces, ¿todo esto hacia dónde nos tiene que llevar? Hacia una equidad y una igualdad de género. Hacia decirlo claramente, el talento no tiene género. O sea, es que existe una posición, la posición de CEO, la posición de director de operaciones, la posición de marketing, la operación de director de campo en un campo petrolero, un campo minero. Y esa posición, una mujer tiene todos los atributos para ejercerla, entonces adelante, hay que empoderarlo y hay que darlo. ¿Y qué hacer en la base de la pirámide, en los pequeños y medianos negocios? Sin duda, las grandes empresas tienen que colaborar para también participar en una campaña que desde la Cámara de Industrias y Producción estamos fomentando, que se denomina el ecosistema del bienestar, en el cual las grandes empresas van justamente generando un encadenamiento productivo hasta llegar a la base de la pirámide y poder justamente conseguir proveedores locales, conseguir incorporar dentro de sus procesos productivos a pequeños, medianos y microproductores, con énfasis, obviamente, en mujeres. Eso es lo que estamos trabajando y haciendo, y sin duda hemos hecho muchas alianzas con autoridades públicas, dentro de las mismas organizaciones empresariales, y lo más importante es ver la positiva reacción que hay en la sociedad para fomentar la recuperación del empleo a través de la mujer. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante todas las iniciativas que nos cuentan. De esta sección de conversación yo me llevo tal vez un mensaje importante que me llama la atención, que es que en las tres intervenciones, además de acciones concretas para realizar cambios de corto plazo, hay un espíritu de hacer cambios de normas sociales o cambios culturales, de eliminar sesgos. Y eso me parece súper importante, que haya desde todos los ámbitos ese esfuerzo de generar una conciencia, una actitud y un comportamiento distinto hacia la igualdad. Entonces, les felicito a todos por estas iniciativas. Y ahora quisiera volver a pasarle la palabra a Mariano para que conduzca unos pocos minutos de diálogo e invitarles a todos si pueden quedarse unos 10 minutos extra porque estamos ya sobre el tiempo. Muchas gracias a los panelistas de esta sección y adelante, Mariano, tienes la palabra. Muchas gracias, Caridad, y a todos los panelistas anteriores. Creo que hemos abierto una conversación muy rica en muchos frentes, desde toda la problemática de género que acabamos de discutir, pasando también por el desarrollo de trabajos sostenibles, de trabajos verdes. Han habido preguntas, creo que muy interesantes en el chat. Algunas de ellas ya los panelistas han ido respondiendo muy eficientemente y por lo tanto igual no hace falta cubrir, pero déjeme empezar por una que creo que es importante. Hemos hecho referencia a las estrategias sobre algunos grupos en particular. Hemos hablado mucho del empleo femenino. Aquí se nos plantea una pregunta de si deberíamos hacer un especial énfasis en algunos sectores en particulares, dada, yo diría, que un contexto donde algunos sectores han sido particularmente afectados por la naturaleza de la crisis y por algo que hablábamos anteriormente también, que es
que los mercados laborales se están transformando, se están digitalizando, la economía se está digitalizando. Entonces, sí que me gustaría saber su opinión, y esta es una pregunta a todos los panelistas, si quieren responder, pueden hacerlo, pueden levantar la mano en el chat o plantearlo. ¿Habría que enfocarse en algunos sectores específicos y habría que hacer un esfuerzo conjunto para avanzar en esos sectores? ¿O esto debería ser una manera un poquito más orgánica? Y no sé si Cecilia creo que tiene la mano levantada. Gracias por levantarla visualmente, es más fácil así. Gracias, Cecilia. Gracias, Mariano. Bueno, para mí todos los sectores son importantes y necesitan decisiones para el involucramiento de la reactivación económica. Sin embargo, hay tres sectores que nos preocupan de sobremanera por la siguiente razón. Somos el 80% de esa mano de obra, específicamente las mujeres, en el sector manufacturero, en el sector textil y en el sector agricultor. No se diga entonces también en el turismo. Pero llama la atención un dato muy especial. De todo este gran sector donde la mano de obra somos mujeres, el 27% somos exclusivamente jefas de hogar. Eso implica que adicionalmente de nuestra labor en este empleo, somos jefas que actuamos como maestras en casa, ahora en tiempos de virtualidad. También somos mujeres que tenemos una carga triple, porque muchas veces estamos en la economía del cuidado. Eso significa a cargo de nuestros adultos mayores o personas con discapacidad. Entonces, la reactivación económica y el compromiso con las mujeres tiene que ser mucho más decidido en estos sectores más sensibles donde estamos las mujeres, quintil 1, quintil 2, quintil 3, y la reactivación económica sea imprescindible y necesaria. Muchísimas gracias, Cecilia, por tu contribución. No sé si algún otro panelista tiene alguna reflexión sobre la aproximación sectorial de la recuperación, los esfuerzos en alguna industria en particular. Me gustaría ilustrar con un ejemplo que tenemos en Francia, si me lo permiten. Por supuesto, adelante. Gracias. Los empleos verdes en Francia, lo más que necesitan más capacitación, y vamos a decir que son empleos ejecutivos, son ocupados por mujeres. Tenemos dos sectores más importantes dentro de las profesiones verdes, que son las ingenieras y ejecutivas técnicas del medio ambiente y también todas las profesiones de la protección de la naturaleza y del entorno ambiente también, y a nivel de ingenieras y ejecutivas. Las mujeres son el grupo dominante dentro de entre dos profesiones de este sector, mucho más que los hombres que podemos observar en profesiones que necesitan menos cualificaciones. No necesitamos hacer estigmatización, pero podemos dar un ejemplo de que invertir en la capacitación, pero también anticipar y tener una perspectiva, si podemos hacerlo, es importante para ayudar y acompañar los buscadores de empleo, pero también todas estas personas dentro del mercado laboral y las empresas también. Pero para eso se necesita un diálogo realmente y una federación de sinergias entre todos los actores y también cada institución, pero también asociación a cada nivel. Lo que estoy diciendo es que en Francia aplicamos el artículo 10 de la Conferencia de Río de 1992, para conseguir algo necesitamos realmente asociar a todos y a todos los niveles. Es realmente importante. Parece como un sueño, pero no puede ser una realidad. Gracias. Muchas gracias, Ashley. Creo que buenísima tu reflexión. Lo que me lleva a un punto que creo que es muy importante, que han sacado muchos panelistas del día de hoy, que es cómo generar el talento, el capital humano necesario para adaptarse a los nuevos trabajos que están emergiendo, a la nueva realidad. Y aquí también una pregunta importante es cómo generamos este talento a escala. ¿Cómo pasamos, creo que mencionaba hasta al principio de la mañana, los números de pérdida de empleo, alrededor de 600.000 trabajos perdidos?
¿cómo hacemos realmente una capacitación a escala? ¿Cómo generamos esas sinergias de las que tú hablabas, Ashley, para que tengamos a todas las instituciones que son relevantes para hacer un empuje, una transformación de las capacidades de nuestra fuerza laboral, con especial énfasis en temas que han salido durante todo el día, temas digitales, temas donde son necesarios para el desarrollo de estas industrias verdes? Y ahí también dejo un poco la pregunta abierta, si alguien tiene alguna reflexión de esa capacidad de transformar a escala nuestros mercados de trabajo. Marcus, go ahead. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much. I think there are, if we look at the green jobs in Germany, there are a lot of occupations in the technological sector, or it's almost every green job is somehow related with clean tech. And so I think it's in general, and especially for women, it's important to promote this STEM field, so this science, technology, mathematics field. And I think this has to start ideally in the kindergarten or in school, so not only in the adult phase, but this can start really early. So, and I think the second important thing that we hear if we interview green workers in the working field, that it's also important to have this classical general skills like social skills, to have project management skills. So just to be capable to do this transition, to be successful. Yeah, so I think STEM technologies and also general skills, they are very important for the green economy. Thank you. Muchas gracias. Thank you, Marcus, for your intervention, por tu intervención. Sí, definitivamente es una labor global que se tiene que hacer en todo nuestro marco de generación de talento. Voy a plantear una última pregunta y ya voy a dar paso a nuestro vicepresidente de países, que está por conectarse. Señor ministro, aprovecho que pueda conectar la cámara. Usted habló de un tema, creo que fundamental para el Ecuador y fundamental para la región, que es cómo generamos trabajos de más calidad, trabajos más formales. Y comentó algo que me llamó particularmente la atención, que tiene que ver con cómo generamos esos consensos entre todas las partes de la sociedad civil, empresas, trabajadores. ¿Cómo vislumbra usted, y obviamente abro la puerta a todos los demás panelistas, esa transformación en el Ecuador de un mercado eminentemente informal, ¿no? Tenemos una formalidad alrededor del 30 al 40%, a un mercado donde el 70 al 80% de los trabajos son formales. ¿Cuál piensa usted que debería ser la trayectoria para los siguientes años para llegar a ese objetivo tan ambicioso? Gracias, Mariano. Creo que necesitamos primero generar una transición desde la informalidad a la formalidad, y eso se consigue con ciertas certezas, certezas temporales, certezas además alrededor de las obligaciones que generan las relaciones laborales. Y también es sumamente importante en esa transición dotar a los ciudadanos de herramientas para poder ocupar los puestos que el mundo demanda en este momento. Hemos visto una transformación sumamente rápida a lo largo de la pandemia en, por ejemplo, las relaciones comerciales, en el uso de nuevas tecnologías, de nuevas plataformas y sin duda el teletrabajo. Pero ninguna de esas oportunidades se va a poder aprovechar si es que no reformamos también la manera en la cual los ecuatorianos pueden acceder a esas herramientas. Nosotros estamos apostando mucho a la formación dual, facilitar
las carreras técnicas con formación dual y además incentivar la contratación de ciudadanos que tengan esa formación, especialmente con mujeres. Hay ciertos sectores de la economía donde se crean muchos trabajos de calidad, agricultura, construcción, sectores donde las carreras de ingeniería priman, pero que lamentablemente no están ocupados por mujeres. Por lo tanto, es importante esa conexión rápida que se puede hacer entre la academia o desde la academia, desde que las mujeres están estudiando, con el sector productivo para que esos talentos puedan ser visibilizados y adoptados. Y en segundo lugar, también creo que es muy importante el seguir fortaleciendo estas modalidades que están generadas alrededor de ciertos proyectos específicos, porque hay también una dinámica muy rápida en este momento de generación de oportunidades alrededor de una contratación específica. Pensemos en el desarrollo de una plataforma web. Se contrata un equipo importante de ingenieros, desarrollan la plataforma y termina el contrato. Por lo tanto, ese dinamismo tiene que permitir que los ciudadanos puedan transitar de un proyecto a otro de una manera muy adecuada, que puedan adquirir conocimientos y que puedan trasladar a su vez esos conocimientos a terceros para que se generen nuevas oportunidades y puestos de trabajo en el sector formal. Mil gracias, ministro. Creo que levanta usted temas centrales, hablando de certezas en las relaciones laborales, de herramientas, de cómo generamos talento, de estas nuevas modalidades para proyectos específicos. Déjeme profundizar entonces un poquito más en esta última parte. Dentro de la pandemia se ha transformado la manera en que trabajamos, ¿no? Esta reunión lo atestigua, estamos todos desde lugares muy distintos, cada uno en sus casas. ¿Cómo ve usted, y en el futuro todos, y encantado de escuchar también la voz del sector privado, estas nuevas formas de trabajar? ¿Piensan que vamos a transitar hacia modalidades muy distintas de trabajo, ya puede ser teletrabajo, trabajo remoto? ¿Y qué implicaciones tiene eso para todos los resultados de nuestros mercados laborales, tanto de la parte de calidad de vida de los trabajadores, de productividad de las empresas, de conciliación? ¿Ven el futuro con optimismo o ven con pesimismo en este marco de las nuevas relaciones laborales? Yo creo que si el marco jurídico es el adecuado, es un futuro que puede ser mejor que el que tenemos ahora, porque el teletrabajo bien aprovechado, con equilibrio, con relaciones laborales donde se garanticen periodos de desconexión, de periodos en los cuales el trabajador pueda compartir con su familia, va a generar una serie de consecuencias positivas en otras ramas que no solamente tienen que ver con el número de personas que consiguen trabajo. Por ejemplo, puede dinamizar muchísimo la economía local, la economía de barrios o de sectores que en algunas ciudades son solamente sectores dormitorios, es decir, donde los ciudadanos duermen y salen a trabajar muy lejos de allí. Y esa economía local es también muy importante para reducir las brechas de pobreza. El tener ya no un gran hipercentro en las ciudades, sino una muy dispersa la actividad económica, el evitar también el uso masivo de transporte en largas distancias, el estar más cerca de las familias, seguramente tendrá un impacto positivo a futuro, inclusive en las relaciones familiares, en la relación con los vecinos, con los hijos. Creo que podemos ayudar a fortalecer el tejido social como consecuencia de una buena política que ayude a que el trabajo no esté concentrado físicamente en un solo lugar. Y por otro lado, creo que también puede hacer mucho más equitativa la repartición de cargas en el hogar, que es otro tema fundamental para lograr incorporar más mujeres a trabajos formales y de mejor calidad. Bien, gracias por sus reflexiones, señor ministro. Veo que está conectado ya nuestro vicepresidente, Richard Martínez. Un gusto saludarte, Richard. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación bilateral con Ecuador. Y te cedo la palabra para que nos des unas reflexiones finales y otra vez agradecer a todos los panelistas y todos los participantes su tiempo con nosotros. Creo que ha sido súper enriquecedor y yo personalmente he aprendido muchísimo. Richard, el espacio es tuyo. Muchas gracias, Mariano, y gracias también
por la invitación. Saludos a María Caridad, al ministro y a los amigos del sector privado y de distintas fuentes de pensamiento que veo el día de hoy. La verdad es que este tipo de diálogos para nosotros tiene mucho significado porque sientan las bases de un diálogo más profundo, ¿no? Y creo que ese es el mensaje de esta conversación. Y como nosotros estamos viendo la región, tal vez de un punto de vista muy, muy sencillo, pero muy profundo a la vez, es que ya la región venía con muchos desafíos y hoy terminamos con una región que es mucho más pobre después de la pandemia, mucho más inequitativa y mucho más endeudada. Entonces, resolver esos problemas de este momento demanda de un enfoque estratégico en dos vertientes. Lo primero, lo urgente, ¿no es cierto? Tenemos que apagar el incendio, si uno quiere ser un poco más coloquial en esto. Y lo segundo, no perder la tracción en las reformas estructurales, donde ya teníamos brechas muy fuertes. Y entonces, lo que estamos haciendo desde el BID es que en esta parte de apagar el incendio, estamos muy enfocados en apoyar a los países en los temas de vacunación. Hemos puesto un paquete importante para apoyo a los países, no solo en financiamiento para la vacunación, sino para una buena comunicación, un buen despliegue de la infraestructura, etcétera. Estamos apoyando con financiamiento para reconversión de MIPYMES, estamos apoyando con financiamiento de liquidez para protección social para los más vulnerables, pero sin lugar a dudas, las secuelas de esta pandemia han hecho que se recrudezcan problemas y allí están los temas estructurales, ¿no? Y entonces uno de ellos es la brecha de género. Y tenemos otras brechas de infraestructura, brechas en inversión digital, tenemos un desafío en cambio climático, pero lo que nos atañe hoy justamente obviamente está relacionado al cambio climático, al tema de género. Entonces, yo lo que veo es que las cifras son muy elocuentes, ¿no? Tenemos cerca de 44 millones de personas que han pasado a la pobreza. Tenemos cerca de 55 millones de personas que han salido de la clase media, es decir, gente que regresó a un nivel socioeconómico bajo, pudo lograr la clase media y ahora retornó, es gente que estaba en zona de vulnerabilidad. Y en términos de empleo, solamente entre febrero y junio del 2020, 34 millones de trabajadores perdieron su empleo durante esos meses en la pandemia. Y entonces, allí hay unos efectos que son diferenciados, ¿no? Entre hombres y mujeres. En el caso del observatorio de empleo que tiene el BID, lo que observamos es que entre febrero y septiembre del año anterior, el empleo en mujeres disminuyó en cerca de un 18%, y frente a los hombres es un valor bastante más alto, que fue cerca de un 13%. Entonces, pero más allá de las cifras, lo que estamos observando es que esta pérdida de empleo, que es significativa para las mujeres, también la estamos observando como una brecha más fuerte en la recuperación. Es decir, la cantidad de empleos que se están recuperando en las mujeres avanza a una tasa más lenta que la de los hombres. Entonces, este momento hay que ajustar una recuperación rápida. Y ahí me parece que en Ecuador, hablaba hace algunos días con el ministro, hay herramientas importantes que se han avanzado con modalidades contractuales. Me compartió algunos datos, cerca de 40 mil contratos nuevos, con la ley humanitaria que se procesó el año anterior, cerca de 300 mil nuevos contratos. Creo que eso es positivo. Y creo que hoy el desafío es entender cómo lograr empatar estas sinergias que hemos visto el día de hoy, ¿no? Veo que hay muchísima voluntad, tanto desde el gobierno como de los representantes del sector privado, de trabajar en una alianza para la creación del empleo. Y creo que hay algunos cimientos ya establecidos allí. La estrategia de economía violeta que ha planteado el gobierno y que está apoyada por el sector privado, y que de hecho también hay muchas iniciativas que vienen desde el sector privado apoyando eso, creo que es un hito importante. Entonces, ahora la pregunta es, con esta primera generación, si uno quiere, de cambios, ¿cómo nos trasladamos a la segunda generación, la que viene luego y con metas mucho más ambiciosas, ¿no? Entonces, el desafío es no solo el qué, sino el cómo, ¿no? Digamos, lograr esta recuperación rápida, pero
sin perder la tracción de las reformas estructurales que se necesitan. Y allí, por ejemplo, me parece que hay temas que se deben discutir, como los sistemas de cuidado como condición necesaria para mayor participación laboral femenina. Este puede ser uno de los temas a poner en la mesa para esta nueva generación de reformas. Y yo creo que algo destacable en el Ecuador es que vemos que hay iniciativas tanto del sector público como del sector privado que están en la línea de la búsqueda de cambiar normas sociales y eliminar muchos sesgos que perpetúan en esencia la desigualdad de género. Y el desafío estructural, me parece que te escuché, Mariano, al final, claro, está en la informalidad, ¿no? También desde un punto de vista muy transversal, y esto obviamente por la estructura de la composición del empleo en términos de género, afecta mucho más a las mujeres. Y aquí creo que la agenda de largo plazo es clave, ¿no? Para que todo lo que vayamos haciendo en conjunto, desde los multilaterales, desde los gobiernos, etcétera, apunte hacia estos objetivos estructurales. Entonces, y uno de ellos está en las brechas de género. Si pensamos en emprendimiento, emprendimiento para cerrar también esa brecha de género. Y lo pongo como un tema porque creo que hay que asociarlo también a otros. Yo hablaba del cambio climático un poco, entonces hay que ser muy creativos para apuntar hacia este emprendimiento que nos permita cerrar la brecha de género, que a la vez nos permita también revertir las inercias del cambio climático y también, por supuesto, superar las brechas de inequidad y acceso inequitativo para la sociedad. O el tema de digitalización, por ejemplo, cómo lo combinamos al tema de digitalización con el cierre de las brechas de género. María Caridad comentaba sobre la app, me parece que también Andrés mencionaba algo al respecto. Nosotros lo estamos viendo en el BID desde esa lógica y también, por ejemplo, desde el acceso a la educación. Entonces, creo que es un momento en que las agendas, digamos, en este nuevo momento de recuperación, no hay que perder de perspectiva los desafíos estructurales que ya teníamos. Ese es mi llamado, y creo que tenemos que ser muy creativos para anclar agendas, para vincularlas de una manera que permitan también tener mayor permeabilidad en la sociedad. Así que desde mi lado, Mariano, quiero nada más agradecerles. Vamos a seguir trabajando, comentarles que en la visión 2025 el tema de equidad de género es un componente, uno de los 5 pilares claves junto con otros, pero quiero destacar nada más que esto esté en el corazón y en el ADN del banco, y que Ecuador fue uno de los países que hemos priorizado para desarrollar el diálogo, ya que sabemos del potencial que existe y que podemos establecer un nuevo marco de acción para continuar con estas reformas de nueva generación. Así que de mi lado, felicitaciones y un agradecimiento a todos por su participación. Muchas gracias, Richard, por tus palabras y por tu presencia, estar aquí con nosotros y darnos tu visión de cómo afrontar estos retos. Por mi parte, ya lo único que queda es despedirme y agradecer a todos su presencia, su participación. Creo que ha sido un diálogo rico, y como la tecnología nos permite conectarnos, pero no nos permite conectarnos tanto. Entonces, espero que sea la primera de varias conversaciones y de seguir profundizando en este diálogo rico que tenemos con Ecuador. También cedo la palabra a Caridad para que se pueda despedir, y por mi parte, un agradecimiento grande. Muchas gracias, Mariano, y gracias a nuestros panelistas, a Richard por las palabras de cierre. Pues nada, me sumo a la invitación a que sigamos conversando y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Buen día. Gracias, buen día con todos.